Entre Jerez, en familia. Y el equipo del COSEPE, y hace muy poco tiempo le presentamos a Raúl Climé, que era el coronel que hace como 10 días que vino por aquí. 10 días, claro, 15 hoy. Hoy hacen 15 días que se lo presentamos. Pero bueno, todo da a entender que cuando Climé llegó aquí estaba asignado por el anterior director regional Comando Cibao, que era Olivencio. Y como ustedes sabrán, pues tenemos a García Cuevas, que es el nuevo director regional de la policía. Y él está haciendo sus movimientos y todas sus cosas. Y entonces envió ahora al coronel Aquino. Y que tanto el coronel Aquino como el coronel Montero, siempre que trabajen unidos, podemos combatir la delincuencia. Siempre que trabajen unidos con el Ministerio Público y la sociedad. De lo contrario, no habrá forma, ¿verdad?, de combatirla. Que se sepa eso. Tengo de comandar el departamento de San Cristóbal, de la Policía Nacional. Y acabo de llegar. Le doy gracias a ustedes por la bienvenida que me han dado y estamos para servirles. Y como le he dicho a los anteriores, consideren el despacho mío una extensión del despacho de ustedes. Venimos a hacer un trabajo por toda la sociedad y por toda la comunidad de Moca. ¿Hasta ahora qué ha visto en Moca que se puede cambiar? Bueno, estamos visitando tanto las áreas, las arterias comerciales, los residenciales, y vamos a reunirnos con los comunitarios, con la sociedad, para ver qué es lo que demanda la fuerza viva de esta economía pujante de la República Dominicana, como es la provincia de Moca. Nos reuniremos con ellos, porque realmente a ese sector, de manera especial y de manera particular, la policía le garantiza la seguridad ciudadana. ¿Su unión con la prensa cómo será? Como le dije al principio, consideren el despacho mío una extensión del despacho de cada uno de ustedes. Vamos a trabajar en conjunto, porque ya sin información realmente en esta vida moderna, con esta tecnología, no se puede vivir. ¿Cree que tiene suficiente policía para hacer el trabajo? Eso lo analizaremos, pero con el personal que tengamos haremos el trabajo que la sociedad se sienta satisfecha y complacida. Entre Jerez, en familia.